El comisionado general Douglas Juárez, jefe de la Jefatura Departamental de Chinandega, informó en conferencia de prensa sobre la captura de 17 sujetos implicados en delitos de alta peligrosidad. En el municipio de Somotillo se capturó a Henry Eduardo Reyes Oviedo, de 25 años. A este se le ocuparon $96,550 americanos y dos vehículos. También en compañía de Henry Eduardo está prófugo y circulado Ronald Giovanni Rivera Paz, de 28 años, alias El Pompeado. Este al momento de elección policial se hundió la fuga y embistió a las fuerzas policiales con un vehículo. Por abastecimiento de drogas en el municipio de Somotillo, Fernando Alfredo Contreras Gaitán, 22 años, a este se le ocuparon 224.8 gramos de marihuana. En el municipio El Viejo, por abastecimiento de drogas, Maynor Omar Ramírez Paredes, 21 años. Ana María Sánchez Salazar, 44 años, de Chinandega, se le ocuparon 54 piedras de crack con un peso de 3.8 gramos y 5.410 cordos en efectivo. Circulados capturados tenemos a Felipe Octavio Sánchez Pérez, 52 años, por abuso sexual, de Chichigalpa. José Daniel López Morales, de 24 años, El Chato, por abuso sexual. El general Juárez sostuvo que con la detención de estos sujetos quedan esclarecidos varios delitos que se han venido registrando en distintos barrios y zonas del departamento chinandegano, que se ha visto afectado por la delincuencia organizada. Belkis Medina, Crónica TN8.